En nombre de las 7 ONGs a las cuales va destinada la recaudación de este concierto, gracias por asistir. Sabemos que sin vuestra colaboración no podríamos llevar a cabo todos los proyectos que estamos realizando, tanto en nuestra ciudad como en los países del tercer mundo. Queremos de forma muy especial agradecer al Grupo Teatral La Curruca, al Estudio Nivel y a todas aquellas personas, tanto técnicos de sonido como músicos, etc., su colaboración desinteresada. Y por supuesto al excelentísimo Ayuntamiento de Calahorra, que como siempre nos sigue ayudando en causas como estas. Y sin más, damos comienzo a la obra. Muchas gracias por asistir a todos.
damas y caballeros, bienvenidos a este magnífico certamen del cual me cabe el honor de ser maestro de ceremonias. Como ya supondrán por las dos las dos espléndidas melodías de introducción que acabamos de escuchar, en el discurrir de la noche vamos a tener la oportunidad de efectuar un ensoñativo recorrido por algunas de las más afortunadas páginas de nuestro abultado acervo musical patrio. Pero no me estoy refiriendo a cualquier música. No. Hablo de Falla. Granados. Turina. Xavier. Mussorgsky. Vaya. Un listo, que no era español, que no era español, ¿y tú qué sabes? Además, que para ser español no basta con querer, ¡hay que poder! Que no era español. ¿Seguro que de haber podido elegir, habría nacido aquí? ¡Qué graciosillo! Pues claro, aquí, en el teatro, pero eso sí, en una buena fila del patio de butacas. En la 7, en la 8, ¡en la mejor! ¡Vamos! ¿Cómo va a ponerse así? Un error lo tiene cualquiera. ¿Un error? ¿Un error yo? Aquí el único error que hay eres tú, y todos esos. Ya lo ven, damas y caballeros. Antes les hablaba sobre el espléndido repertorio que esta noche vamos a tener la oportunidad de escuchar. Pues bien, no dejo de reconocer cierta gracia a esos aparatos pomposamente llamados guitarras electrónicas. Habrá quienes les guste, hay gente para todo. Pero desde luego, me parece un sacrilegio la ejecución pública de nuestro sagrado legado musical utilizando esos engendros enchufables. ¿Cuánto mejor lo pasaríamos todos esta noche contando aquí con un orfeón? Nuestra banda municipal de música. En fin, cualquiera de las agrupaciones que tradicionalmente han venido legítimamente ennobleciendo tal tarea. Ya saben, me refiero a quienes... ¿Quiénes? ¿Pero quiénes son ustedes? Oigan, ¿pero ustedes qué son? ¿Los chicos de nivel? Sí. Pues no es ahora, es en el próximo número. En el próximo. Y digo yo, ¿qué podría ser ahora? Pues no. Aquí pone que será durante la ejecución, qué apropiada expresión, del cuarto tema. Oye, tirado, ¿no podrías adelantar un poco la actuación? ¡Que no leches! ¡En el cuarto! ¡En el cuarto! Y hagan el favor de salir de escena ya. Damas y caballeros, con todos ustedes, el espléndido paso doble, Luna de España. Thank you.
¿Pero quiénes son ustedes? ¿Alguien de la organización puede decirme quiénes son estos individuos? ¿Cómo? ¿Es que tú no los conoces? ¿Debería? Claro. Pues la verdad, no. Pues me entro con vos del moradito y su rumbera. Pues que no. O sea, que ustedes cantan rumbas. ¿Letreros? ¿Hacen letreros? ¡Qué lío! Damas y caballeros, estos actos ya no son lo que eran. Hace años, estos festivales los protagonizaban señoritas de las mayores distinguidas familias locales. Discretas, gentiles, recatadas. Hoy día es evidente. La vulgaridad se enseñorea por todo patio y lugar. Mira, nosotros pensamos exactamente lo mismo que tú, ¿verdad? Si es que ya no queda decencia. Escucha la copla que le hice yo el otro día a esta. Mi María Manuela, un poquitito antes de salir para ir atrás. ¡Hala, maestro! ¡Arranca! María Manuela, ¿me escuchas? Yo de vestido no entiendo, pero ¿de veras te gusta ese que te estás poniendo? Tan fino, tan transparente, tan escaso y tan ceñido, que a lo mejor por la calle te vas a morir de frío. Te sientas que eres un cromo, pero cámbiate de ropa. Si es un instante, lo justo para que me tome otra copa. Ponte el de cuello cerrado, que te está de maravilla y te caen un par de cuartas por bajo de la rodilla. Cada vez que te lo pones te encuentro tan elegante que dentro de mí renacen los duendecillos del cante. ¡Yo le! La gente me señala y apunta con el dedo. Susurra a mis espaldas y a mí, ¿qué me importa un leo? ¿Qué más me da si soy distinta a ella? No soy de nadie y no tengo dueño. Que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mis circunstancias les insultan. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa lo que yo diga? Y yo soy así, y así seguiré, y nunca cambiaré. Pero todo esto, ¿seguro que lo han ideado ustedes? No sé, me resulta familiar.
distinguido público, con todos ustedes, la leyenda del beso. Thank you.
que parece que finalmente el tal Moraito nos ha hecho el favor de ausentarse definitivamente. Pero oigan, ¿ustedes bailan o qué? Pero otra vez, ¿no te he dicho antes que somos letreros? O sea, que hacemos e interpretamos letras. Vamos, que es que este parece tonto. Por favor, no sumen a su vulgaridad la falta de educación. Además, que antes se han hecho pasar por los chicos de nivel. Por cierto, ¿no sabrán ustedes algo sobre quién ha trancado la puerta del camerino justo antes de su primera coreografía, verdad? ¿Qué puerta? No, nosotros no sabemos nada de puertas. Mira, nosotros no nos hemos hecho pasar absolutamente por nadie. Lo que pasa que te entendíamos que si teníamos nivel, o sea, que si éramos buenos, y vaya, casi somos buenos, mira lo que buenos también. Bueno, mira, ya, para terminar con esto, te voy a obsequiar a ti y a este maravilloso público al que tanto debemos una copla que llevamos meses y meses ensayando para este año. ¡Ánimo, maestro! Va por ustedes. Esto no es nivel, esto es supernivelón. Al fin, una pulmonía mató a Don Guido y están las campanas todo el día doblando por él. ¡Tin, tan! Murió Don Guido, un señor, de joven, muy jaranero, gran galán, yargo torero, de viejo, gran rezao. Dicen que tuvo serrallo ese señor de Sevilla, que era diestro en manejar el caballo y un maestro en refrescar manzanilla. Cuando mermó su riqueza, era su monomanía pensar que pensar debía en asentar la cabeza. Y asentóla a una manera española, que fue a casarse con una doncella de gran fortuna y a repintar sus blasones, a hablar de las reuniones de su casa, a escándalos y amoríos, poner tasa y sordina a los desvaríos. Gran pagano. Se hizo hermano de una santa cofradía y cada jueves santo salía llevando un cirio en la mano. ¡Ese trueno vestido de nazareno! Hoy nos dicen las campanas que han de llevarse mañana al buen Don Guido muy serio camino del cementerio. Buen Don Guido, ya eres ido, y para siempre jamás muchos dirán, ¿qué dejaste? Yo pregunto, ¿qué llevaste para el mundo donde ahora estás? ¿Tu amor a los alamares, a las odas, a los oros, a la sangre de los toros, al humo de los altares? Buen Don Guido y equipaje, buen viaje, el aquí, el allá, se ve en tu rostro marchito, el infinito, cero, cero. Oh, las mejillas enjutas, amarillas, y los párpados de cera, y la fina calavera sobre la almohada en el lecho. ¡Oh, fin de una aristocracia! La barba canosa y lacia sobre el pecho, envuelto en tosco sayal. ¡Las manos! ¡Las manos yertas en cruz!
Oiga, señor Moraito, de donde sea. ¿Pero usted se ha creído que aquí somos tontos? ¿Seguro que eso lo ha escrito usted? ¡Por supuesto! ¡Mira! ¡Toma ahí! A ver si lo he escrito, no lo he escrito. A ver. Lechugas, atún, tinto, peleón. ¿Pero esto qué es? Para no que te pone cabra, ¿no? Esto es increíble. ¡Hey! Tampoco es cuestión de exagerar. Si de eso tengo un puño, así lo tengo. Digo que es increíble. ¿Qué? Increíble. ¿Qué va a ser increíble? ¿Es mi letra o no es mi letra? No había visto nunca tantas faltas de ortografía juntas. ¡Usted es un farsante! Este poema, tan fácil de identificar para gente de esmerada educación como un servidor, es claramente de Quevedo, señor Moraito de Jaén, Granada, ¿a que va a ser usted asturiano? Que no, que este es de Andosilla. Moraito, que viene a esto. ¡Calla! ¡Calla, no digan nada! ¡Alcahueta retorcida y atrás tú no eres doble! Come on.